Esther. Sí, sí. Ay, ay, no, noche, noche. Súper bien, guapa. Es muy fácil, guapa. Mira. Oye, ¿a ti quién te ha pintado los ojos esos tan? ¿Te gustan? Oye, yo no soy capaz de pintarme nada. A la princesa. ¿Qué pasa? 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 Katakuratuta ez dut egiten iritsiko gara, izan zaten. Bale. Hau da, 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 thank you.
bueno, pues me la llevaré. Ángeles, difícil de resumir en un par de líneas 15 años de magnífica convivencia. 15 años de viajes, 15 años de aventura con la mujer que más quiero. Cuatro sois madres también, ¿eh? Y el deporte de élite. Ya con la idea de no volver al deporte, pero hubo algo dentro de mí que dije, jo, sufren una tradición que es el chaupade. ¿Qué es el chaupade? Las mujeres cuando tienen la menstruación, los 4 días que tienen la menstruación, son expulsadas de sus hogares. Porque piensan que somos impuras y que no podemos vivir en nuestras casas. Ana, vivía Mayro Jayosa, ¿ves? Eta vivía más allá en el resto de niña. Además de ser mujer en un deporte mayoritariamente de hombres. Y bueno, y me dejó. Sopna thiyo bhururu akasai mauri jane rahar thiyo jindagani hasira nai bitaune baba ra ama le khelaudai gariko hat Sí, era. Gracias. Y bueno, por un lado, quiero explicaros un poco de que a la tierra se me olvidaba solo una cosa. Siempre con el Juan Carlos, hoy el homenaje te lo voy a hacer yo a ti. Me gustaría decir que la vida te da muchas cosas buenas y algunas no tan buenas. Entre las cosas buenas de la vida ha sido conocerte como persona, como talento artístico. Eres un gran músico, pero tienes mucho más corazón todavía. Y le doy gracias a la vida por haberte conocido. Es que ricasco.